Mi pasado más oscuro de Tikitoki y Musical.ly. Ya no existe Musical.ly, pero bueno. En su día era Musical.ly, ¿no? Chicos, de verdad no sé si me arrepentiré de este vídeo. Espero que no. Yo lo hago con intención de reírme de mí misma y de que vosotros también disfrutéis este contenido tan raro que ahora lo vamos a ver. Vamos a estar viendo y comentando tikitokis míos del pasado, del 2017, 2018, 2019. Vídeos que en su día muchos de ellos los publiqué, pero luego los quité y los puse en privado porque no me apetecía tenerlos públicos. Pero hipócritamente hoy los voy a publicar aquí con vosotros para reírnos un poco. Así que se podría decir que es una autocrítica hacia mí misma porque realmente dan mucha vergüenza. Poco a poco vais a ir viendo cómo se van acercando mis tikitokis oscuros. Ya empezamos por 2017, vamos a ir en orden cronológico porque es que esto es... De verdad, no sé en qué momento estoy haciendo este vídeo. Pero bueno, la música de los tikitokis la vais a escuchar distorsionada, como me estáis escuchando ahora mismo a mí. No porque yo grabase tikitokis con audios distorsionados, sino más que nada por el copy, ¿vale? De YouTube. También hay algunos gestos que me parecen vulgares que los he censurado. Así que bueno, chicos, vamos a empezar ya. No me juzguéis, son muchas etapas turbias y complicadas, extrañas, absurdas de mi vida, y son otros tiempos también, otro estilo de vídeos. Entonces, pues bueno, es lo que hay, chicos. Vamos a criticarlo aquí. A ver, este no es tan malo, ¿eh? Pero esperad, esto está grabado el 2 de marzo. Sí, perdón. El 2 de marzo del 2017. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy del 2000 y esto es del 2017. Los cálculos con mi edad no son muy difíciles. Hashtag Spain Goals. De verdad, yo no sé qué hashtags estaban de moda en esos tiempos, pero raros, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar. Por el video, pero siempre sobran cuatro. Mueve el suelo en cuatro. Aunque la relación es una... Empezamos flojo. Esto le vamos a dar una nota de un 5. Aprobado. Para sus tiempos un 6 incluso. Sí, ¿por qué no? Pasable. Pasable, chicos. Tampoco es para tanto, ¿eh? Había peores tiempos. Es que, chicos, hashtag Justice77 son hashtags muy extraños, ya ni recuerdo por qué los ponía. Si alguien sabe qué significan, que me lo digan, porque ya ni es que recuerdo que a qué viene ese hashtag. ¿Qué manía tenía de bajar la cámara y de gestos innecesarios, no? Chicos, no hay ni un Musical.ly, al menos que yo recuerde, de estos tiempos del 2017 que no hiciese esto. Literal. Es que creo que no hay ni uno, o que no bajas el móvil. ¿De verdad, tío? ¿Por qué? Es que no estoy crazy, tío. Esto es normal. Decidme, por favor, si hay más gente de estos tiempos que solamente subía estos vídeos, porque yo no lo entiendo, sino qué problemas tenía yo en la cabeza. Desde luego, tú sí que estás loquita, hija. Siguiente, por favor. Chicos, ¿qué me pasa? Escuchad, aquí no salgo tan mal, ¿eh? Es que escuchándolo con esta música, además, y me da el doble de vergüenza, porque es como... Me va a explotar el cerebro. Hashtag // Kim18. ¿Quién es esta gente? Supongo que serán nombres de usuario porque no tengo ni idea. De verdad, que alguien me explique qué es esto. Vale, también ojo al dato porque... A ver, no sé si para el siguiente, si no... Bueno, no hace falta. Chicos, estos escotes, vamos a decirlos, son falsos, hermano. Es que yo no sé qué hacía para tener dos rodillas así. Siguiente. Este está bien. Además tuvo 300 likes. Pasable. Le damos un 5 de nota, ¿no? ¿En qué momento? A ver, tampoco voy a decir que lo que haga ahora sea más normal. Pero, por favor, esto es analizable. Otra vez, cómo no. Ah, este estaba muy de moda. Este seguro que todos lo hicisteis. Bueno. Ah,
Este sí que seguro que muchos lo hicisteis. Y esas mallas estaban muy de moda en mis tiempos. Chicos, hablo como una abuela, de verdad, pero estaban muy de moda. Las llevaba todo el mundo, bueno, mucha gente. Y bueno, pues las quería mostrar, por eso bajé un poco el móvil. En mala hora lo estoy haciendo público esto, de verdad. Yo no sé si me voy a arrepentir, pero de verdad, es que no prefiero no pensarlo. Prefiero no pensar en este vídeo. Yo lo voy a subir a YouTube y voy a apagar el móvil y voy a desaparecer. No voy a querer saber nada. Pasable. ¡No! Carita de qué, de qué es esto. Y las dos rodillas, chicos, esto es pura ilusión óptica. Me explico, no hace falta de detalles. Bueno, podemos pasar al siguiente, no hace falta. Siguiente. Ay, tú lo que eres es una enferma. ¿Cómo te pones ese pelo? Y ya no solamente eso, o sea, la cara de fantasma que tengo blanca. Hermano, si no se me ve ni las fracciones, no se me ve nada con esa cara tan blanca. Un goofy. Chicos, este pelo rojo me dio muchos problemas. Me tuve que cortar luego el pelo por aquí y fue la peor decisión que hice. Se me quemó mucho el pelo porque yo lo tenía muy bonito. No sé de verdad en qué momento esquizofrénico dije, me voy a poner el pelo de rojo. Gafas Gucci y pongo unas gafas del chino. Increíble, Alba, de verdad. Venga, siguiente. Ah, 2018 ya. Qué basura de etapa de 2017. Por favor, gracias a Dios que la hemos pasado. Vamos a por la del 2018, madre mía. Chicos, lamentable y pura ilusión óptica. Y qué cejas más separadas. Tenía un problema con quitarme que no soy una persona que tenga muchas cejas, ya os lo he dicho siempre. O sea, yo me las pinto, no tengo mucha población que se diga, ¿no? Yo pues tengo las cejas justas y necesarias como para decir tengo cejas y me las voy a pintar, ¿no? Vale, pero es que esto es de decir te falta una ceja entre medias de las dos cejas, ¿vale? Tenía un problema con quitarme pelos y al final pasaba que me quedaba sin cejas, chicos. Roquetas. Siguiente vídeo. Creo que este es más normal, sí. Ando como una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores. Probando filtros. Una pelirroja para la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Probando filtros, puro contenido relativamente normal. Bueno. Ese vídeo me ha gustado, pero bueno, lo puse en privado porque igualmente daba un poco de qué le pasa en la cabeza, ¿no? Así que dije, lo tendré para mí misma. No necesito compartir esto con nadie. Siguiente, 2019. Si veis que quizás en la etapa de 2017-2018 no hay apenas vídeos, es más que nada porque el resto de vídeos eran el doble de peor. Yo estoy poniendo aquí los vídeos que son, creo que, espero que aptos para YouTube, porque de verdad que el resto, creedme que no se puede. 2019. Luego, aquí creo que hay más contenido que puedo subir. ¡Víctor! Chicos, no sé si conocéis a Víctor, quizás en mis directos de... Pero fijaros que he cambiado. Fijaros qué cara tenía. Madre mía, Víctor, qué cara. Es que ninguna lo hace como tú. Lache de la buena, de verdad. Esto es vergüenza pura. ¿Qué es esto? Mi cara, chicos. Mi cara. Mi cara. Qué fea estaba, en verdad. No tenía cejas, chicos. Me quitaba las cejas. Ahí no las tengo ni pintadas. No. Ahora veo que ya se está haciendo la vista. Ahora veo que ya se está haciendo la vista. Vístima. Mi casa apaga, mi carro apaga, mi joya apaga, yo nunca me apago, mis tacones, ropa, toditos pagos, escupo candela como si fuera un trago, esos hijos quieren comprarme con un trago, compararse, se pasarán de trago, al igual que... ¿Qué le pasa en la cabeza a esa mujer que está ahí? No la conozco. ¡Oh, Dios! Necesito asimilamiento lógico. No tiene ningún sentido esto. No tiene sentido ni siquiera el vídeo que estoy grabando. No tiene sentido publicarlo, no tiene sentido lo que grabé en su día. Estoy entrando en un colapso sin sentidos. Madre mía.
Ay, chicos, vale, vamos a entender este vídeo porque ya empieza Alba a utilizar un poco sus neuronas, ¿vale? Aquí es cuando las neuronas de Alba empiezan a conectar unas entre otras y empiezan a tener un poco más de sentido los vídeos. Mirad, aquí pues, en teoría, bueno, si os fijáis, no tenía las pestañitas pelo a pelo. Aquí, si os fijáis, estoy pues poniéndome rímel, arreglándome, ¿no? Para ir de fiesta. De fiesta en el baño, ¿vale? Como si estuviese en una discoteca. Y aquí me doy cuenta de que mi novio me está haciendo... Pero en plan, obviamente, mentira. Y hago así, con esta cara. Chicos, sin sentido también, pero bueno. Al menos algo de coherencia mínima hay. Aquí podéis ver que mi pelo está cortito porque me corté el pelo, me lo teñí de negro para poder quitarme el rojo porque es que era imposible quitarme ese color. De hecho, a día de hoy sigo teniendo destellos rojos. Y bueno, me lo he teñido de negro 20.000 veces, pero se me acaba poniendo como marrón. ¡Qué asco de decisiones, chicos! No os tiñáis el pelo de un color si no estáis 100% seguros de vuestra decisión, porque yo pensaba que lo estaba y me duró, ya os digo, un telediario el pelo rojo enseguida. Dije, ¡buah, no me favorece! Me veía sin maquillar y decía que fea estoy. Solamente me quedaba bien el pelo rojo cuando me ponía pintalabios rojo. Si no, parecía que mi cara estaba muerta. No me pegaba ese color, me explico. Y bueno, este... Algo más, sí. Pero las cejas igualmente yo aquí tenía un gran espacio tanto neuronal como cejal. No había conexión ni entre cejas ni entre neuronas. Pero vamos, que poco a poco fui aprendiendo. Os la canto yo porque es que no se escucha bien. Es que justo recién aprendió a darme la patita y quise hacer ese tiki-toki con ella, ¿no? Ah, pero aún no sabía muchos trucos. Vamos con el 2020. Ah, el otro vídeo dejémoslo sin comentar. Basura. Mirad, chicos, aquí Chloe aprendió sus primeros trucos y no los hacía muy bien, pero recién acababa de aprenderlos. Mirad. ¡Ay, no tenía su kiki ahí! ¡Oh! ¡Fijaros, no tiene el kiki! Vamos a ver. Sit. Se sentó. Pata. Siempre fue muy vaga. Y ahora gira, pero le costaba, ¿eh? Y necesitaba chuche aún. Está en aprendizaje. Y yo aquí ya aprendí a maquillarme. Aquí estuve en un grado de estética y gracias a Dios, porque vamos, si no, llego a tener a día de hoy las cejas así. Y fijaros qué pedazo de make-up me hice. A ver, a cámara rápida, porque en otros tiempos si ponías el por dos este de... Precioso este make-up, o sea, igualmente siempre se me ha dado muy bien dibujar y todo eso, pero no sé qué me pasaba, que no, conmigo misma no me sacaba mucho allá. Abusaba demasiado del maquillaje, ¿no? Bueno, entonces a Víctor de vez en cuando tenía que sufrir las consecuencias. Aquí vemos a Víctor, pues realmente no le he maquillado mucho aquí, que lleva solo pintalabios, ¿no? Pero está traumado. Ay, Dios, se me ha cambiado la cara, qué lache. Vais a ver, ella es una bebé. Oh, Dios mío. Ay, aquí estoy hablando de qué, a ver. Y te preguntarás que por qué me tapo las cejas. Y aquí está la respuesta. Tú es normal que, vamos a ver, que no tengo ceja. No. Las fotos. Aquí yo ya creo que empecé a darme cuenta y decir, Alba, te estás quedando sin cejas, por favor, háztelo mirar. Igualmente esta foto, chicos, me la hice cuando tenía 41 de fiebre y me picó la araña y me hizo aquí una necrosis en el brazo. Pues esa foto me la hice porque era para el instituto y fui enfermísima además. Bastante bien salgo para lo enferma que estaba. Pero bueno, el caso es que no tenía cejas, literal. Ojo, la slow motion. ¡Chloe! ¡Oh! Fijaros, está Chloe. Es que cuando sale Chloe, tío, me motivo.
¿Por qué agarras mis cosas? Te dije que solamente un poco de corrector. Este, mira, no lo llegué a publicar. O lo publiqué y no llegó a nada y lo puse, no sé. Este me sorprendió mucho porque... Túnel del tiempo. O sea, como... Ah, vale, pero porque se llama así el filtro, vale. Por eso puse ese hashtag, ¿no? Pero para ver el futuro, ¿no? Hermano, estoy calva. Esto es un spoiler. Yo en estos tiempos yo no sabía que me iba a salir una calva jamás. Tengo una calva así de grande aquí. Está tocando por aquí y dije... ¡Qué suave está, ¿no? Muchas veces me lo preguntáis, que cómo son mis ojos sin las pestañas pelo a pelo. Que estas no me las puedo quitar porque están las pestañitas pegadas en mis pestañas, ¿vale? Aquí podemos contemplar cómo Alba va dejándose crecer las cejas poco a poco. Entonces aquí empecé yo creo que a arreglarme. ¿O no? Ah, no, aquí solo quería mostrar mi ojo. ¡2021 ya! No está tan lejos como parece. Pero igualmente, uno a veces graba vídeos los cuales luego dice ¡uf, me arrepiento! Quita esto y lo pongo en privado, ¿no? Igualmente, en 2021 no me conocían ni en mi casa. Subía lo que me daba la gana. Lo sigo haciendo. ¡Oh, my God! Vale, esto hay que contemplarlo. Esperad, por favor, os lo pido. Era muy propensa a ponerme mala, pero aquí me puse mala. No por lo de la araña, fue por otra cosa. Me puse realmente mala. Literalmente tenía como 88.000 de fiebre. Está muy, muy mal. Fue nada más empezar el año. Lo empecé así, por estas pintas. No os riáis. Chicos, mi cara... Estaba harta. Yo ya no quería grabar más. Yo orgullosa del gran tiki-toki que estaba haciendo. Sube, Chloe. Que no estoy chupando, papá. Bueno. Cosas, qué cosas más raras. My kiss. Cuando alguien se chiva de que estás copiando en el examen. Cuando somos novios y mejores amigos. Y ni siquiera le repito que la amo. No sé en qué momento decidí poner esto en privado. Alba depresiva. No podía esperar ver a su sol. Antes, X, ¿qué te pasa? Yo abriéndome. No exageres, no es para tanto, no seas dramática, todos tenemos problemas, no seas tan negativa si no vas a llegar a nada en la vida. Yo ahora. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Aquí salgo hablando, es muy gracioso, fijaros. Chavales, no me vais a creer, pero acabo de encontrar... Pedazo de filtro, ¿eh? Mis ojos parece que se van a salir del tiki-toki. Era una forma para viajar al pasado increíble. Cosas raras. Solo quedaba un trozo de pizza. Pensé que me lo daría. Pero se lo comió él, como siempre, pinche egoísta. Chicos, esto, amigos de YouTube, esto es un local abandonado de Dubái que estaba en unos edificios y esa puerta estaba literalmente pegada en la pared. O sea, echemos un poco para atrás, no hay forma de abrirla, no hay pomo, me explico, ¿no? Esto estaba literal como sellado en la pared. Y un día, más bien a unos amigos míos, les dio por abrir la puerta. Abrimos esa puerta y dentro había oficinas abandonadas. Daba muy mal rollo, chicos. Y esto, lógicamente, para el vídeo lo pusimos, la llave aquí para decir, encontramos una llave en un cajón, pero realmente encontramos una llave en un cajón, no en este, pero encontramos una llave en un cajón, lo que pasa que la pusimos ahí para grabar el vídeo y que lo entendiese la gente. Parecían oficinas abandonadas, sí.
Daba muy mal rollo, chicos, de verdad, fijaros en los pasillos. Y abrimos like para parte 2. ¿Veis cómo abro la puerta? Nunca hubo parte 2 porque en ese momento lo decía de verdad. O sea, si me dan like, yo hago parte 2. Pero en ese momento no me dio like ni el tato y dije, venga, pues no hago parte 2. Miento porque es cierto que hice más adelante al mes o a los dos meses como otro vídeo dentro, o sea, sin decir parte 2, pero un vídeo aparte paralelo a ese, pero dentro de las oficinas, y ojalá poder mostraroslo, pero es que sale literalmente fuego así. De, son actos un poco locos que quizás YouTube lógicamente considere que son actos un poco peligrosos. Tampoco es plan de ponerlo aquí, ¿vale? No sé cómo poneros el contexto de lo del fuego, ¿vale? Es que tenéis que verlo, no puedo explicarlo de otra forma. Se acabó lo nuestro. Ojo a mí, caigo dramáticamente, pero caigo bastante bien. Bueno, el contexto, se acabó lo nuestro, ¿no? Dios mío. Esto era humor, lógicamente. Así que fui en busca de un sugar daddy. Obviamente es humor, ¿eh? Pero yo qué sé, lo llamé por ser una notas. Y salgo como impresionada. Digo, total, no me conoce nadie. ¿Qué pensará la gente si hago un tiki-toki así? Sí, corre. En busca de un sugar daddy. No te lo crees ni tú. ¿Qué notas? De gratis. Es como... porque puedo sacarlo y porque te lo comes con patatas. Siguiente, por favor. Cuando repites curso, esto lo veía más gente hacerlo. Aquí no me conocía ni mi madre. Aquí no me conocía ni Dios. O sea, estaba yo pues aburrida en un cuarto de baño. Chicos, ¿qué me pasa? Esto es una señal de que el amor sí existe. Esto es una señal de que el amor sí que existe, chicos. Ojo, ¿eh? Solo si hay dinero. Era humor. Chicos, tenía un humor extraño que nadie entendía. No tiene sentido. Cosas raras, ¿no? ¿Cómo la gente aburrida empieza una conversación? Hola, ¿qué tal? Pues yo digo hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Chicos, de verdad no entiendo en qué momento me daba por subir un vídeo así. Pues yo digo esas cosas, ¿sabes? No sé. No entiendo al Alba del pasado en muchas ocasiones. ¿Te has apuntado ya al gym? Ah, este TikTok es un poco más ingenioso. Aquí todavía no me conocía ni en mi casa, me conocía ni no me conocía ni mi perra. ¿Te has apuntado al gym? No, jaja, me como un bollo. ¿Felicitaste a tu padre? ¿Has ido hoy a clase? No, chicos, sin contexto. Siguiente. Cuando mi vecina me deja golpes a la pared para que bajemos el volumen. Basado en hechos reales. Chicos, yo me río porque es patético, ¿vale? No porque sea una obra de arte esto. Esto es basura. Hay gente que va de cara, hay gente que va de espaldas. Vale, indirecta, muy directa hacia una persona. Hay gente que va de cara, hay gente que va de espaldas, pero hija, tú vas de... Cuando le cuelgo a mi novio para hacerme las dramas pero no me llama de vuelta, también era pinche tóxica, ¿eh? Pero no, este fue de humor, pero sí he tenido con 17 años, 18, pinche tóxica, ¿eh? Chicos, no lo hagáis, ¿eh? Estas manipulaciones de, ay, cuelgo el teléfono para hacerme las dramas y no me llama de vuelta. No, chicos, una comunicación mínima en vuestra pareja, que si lo que quieres es hablar con él, pues hablas con él. No hace falta colgarle el teléfono a tu novio para hacerte una drama así y esperar a que te llame de vuelta, ¿no? O sea, si es necesario hacer eso, piensa en la relación que estás teniendo con tu pareja, porque muy transparente quizás no es. Es un poco complicada, con cosas que quizás no veis tóxicas, pero sí que lo son, y que a la larga, os lo digo por pura experiencia, porque yo he aprendido, no por esta etapa de aquí, porque aquí simplemente estaba yo haciendo un tiki-toki con humor tóxico, pero sí que he sido así, no en 2021, pero en 2018, 2017 sí. Entonces, ya os digo que por experiencia lo único que hacéis es rayaros la cabeza. Él no me llama de vuelta, no me llama de vuelta, ay, ¿por qué será? ¿Y por qué? Si yo he colgado para hacerme las dramas, no le importo. Solo sirve para que tú te comas la cabeza y para tu novio volverlo crazy también. ¿Por qué me cuelga la payasa esta? De verdad, no sirve para nada esas técnicas basuras tóxicas. Acordaros de mí. Dejaros de tonterías ya. (Risa)
Vale, chicos. Este para mí, lo voy a decir. 2020, aquí tengo 30k. Este vídeo tuvo un alcance bastante negativo y yo en su día no pensé que fuera a tener alcance, me explico, pero fue de los primeros, no el tercero ni el cuarto, pero quizás sí el quinto, el sexto. Lo que pasa que el resto pues quizás los tengo públicos, ¿vale? Por eso os muestro este, porque lo tengo en privado. ¿Por qué lo tengo en privado, chicos? Porque da vergüenza ajena, da una vergüenza extrema, pero bueno, sigo dando vergüenza muchas veces, pero ya me la pela. Pero en su momento es una vergüenza injustificada, ¿no? Porque esta vergüenza ajena de vídeo, sinceramente no pensé que fuera a llegar a tanta gente. Lo primero es que los 63 comentarios que hay aquí son no hate, pero sí vacile. Me explico, vacile. De, ay, amiga, qué bien lo hiciste. Madre mía, me llegó al alma. Ay, me dolió el corazón. Ay, qué profundo. Y etiquetándose. Ay, amiga, mira esto. He llorado. Y la amiga, ay, sí, real, que lloré. Pero puro vacile, lógicamente, porque yo tampoco soy tonta, ¿vale? Sé que era vacile y los 63 comentarios, luego los veremos. Un vacile extremo. Que bueno, no las juzgo, chicas. Si te quieres pasar bien el rato etiquetando a tu amiga riéndote de mí porque he subido algo públicamente, estás en tu derecho y me parece muy bien que te eches unas jajas, pero yo he puesto el vídeo privado porque yo también me río ahora mismo de mí misma. ¿Qué mierda es esta, chicos? Fijaros muy bien en mi actuación. Literalmente era un borrador, puse un borrador con sentimiento, porque en su momento realmente puse un borrador que no tenía pensado en subir, pero con sentimiento, porque es algo que tiene sentimiento, no porque yo tenga una actuación increíble y te vaya a llegar al alma, no, sino porque es un audio que tiene sentimiento, ¿vale? Y yo lo subí y pensé que no iba a haber ni el dato, ¿vale? Y va y mira. Bueno, tienes 14 años. You are 14 years old. No creo que entiendas lo preocupados que estamos. Era algo como muy profundo. Seguro que conocéis este audio mucha gente. Aquí, bueno, de momento puedes decir, bueno, son gestos que sabes perfectamente que no son de actuación, simplemente me gustó el audio, ¿vale? Pero es que mirad esto. Esperad. Makes me feel good. Bueno, hasta ahí es pasable. Chicos, de verdad es pasable, tampoco os metáis tanto. Aquí, hasta aquí es pasable. Is there something wrong with that? Bueno, está ok. Le doy un toque personal mío. Is there something wrong with that? No. It's okay, bitch. It's okay. Vale, pero es que mirad esto. Y vais a entenderlo y os lo voy a explicar. It's scary. Scary. Bueno. You can't replace me. Vale. Antes de que explote la bomba. Tenía el cepillo del Mercadona aquí en my hand. Y yo, pues, lo tiré. ¿Qué ocurre? Coge y pasa esta escena que vais a ver ahora mismo. ¿Por qué cierro los ojos así? Porque el cepillo rebotó. Una, dos. Y quería decir, why not? Y dice, why not? Igualmente, chica, ¿qué haces poniendo estas caras? No soy actriz. Pensé que no iba a haber nadie. Pero lo publiqué y la gente, pues, se rió. Lógicamente. Muy lógicamente. Tampoco le di importancia. Chicos, veamos los comentarios. Bien, no lo hace, jajajaja. Ja, ja, ja. Ahora somos todos estrellas de Hollywood, ¿o qué? Chica X, le contesté en su día. Para subir un TikTok aquí no hay que ser una estrella de Hollywood. Sé que no lo hago bien, pero subo lo que me da la gana. Cómete esta. No soy actriz. Y esto no lo subí con méritos de, oh, mírame, qué bien actuó, bitch. No, me gustó el audio, me gustó expresarlo, no pensé que lo fuera a ver nadie. Lo subí y pim, pam, pum, toma casitos. Estos dos se referirían a esta mujer, lógicamente, no a mí. Amiga, lo haces muy bien, me ha llegado al alma. 500 likes, el cepillo de las bromas ese. Ah, era de las bromas, perdonadme. Los pelos de punta, lo haces muy bien, jo, era lógico que era mentira. Y lo peor es que yo, como una sinvergüenza, porque este fue el primer comentario de todos, no pensé que realmente la gente se fuera a reír, hasta que vi el resto y ya dije, aquí se está riendo de mí todo TikTok y vamos a ver, que esto no pensé que lo fuera a ver nadie. Y si una niña maja me ha dicho, ay, lo haces muy bien, pues yo le dije gracias, bebé, sin más, y seguí haciendo mi vida. Y va y me dice la sinvergüenza esta, Paula, me dice, gracias, mi bebé, jajaja, ja, ja, como riéndose de mí por haber respondido esta, que te den, chica, me la pela. Siguiente, pasemos al siguiente ya. Físicamente estudiando, mentalmente organizando las chuletas del examen. En 2028 estaré haciendo el mismo vídeo que estoy haciendo ahora, pero con los tiktokis que estoy subiendo ahora. ¿Qué os apostáis? No sé qué caras tengo. Buah, hago como que estoy llorando y luego... Cuando en una discusión mencionan a alguien de tu familia, no sé qué rabia tenía contra el mundo. Tenía una rabia contra la vida impresionante. Aquí es algo muy guapa. Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida, cuchita gordita de mi corazón. Muy pronto. Cuando mi voy a borrarte de la cara. Cuando mi novio está con la Play riéndose y pasa de mí. Pinche tóxica, pero era broma, obviamente.
Bueno, en el fondo tampoco tan broma, ¿eh? Voy a borrarte de la cara esa estúpida sonrisa. Era como, Dios mío, dijo, play, play, play. Y yo jugaba a la play también, al Fortnite y a todo esto. Pero sí que es cierto que era como, uff, él tenía más intensidad que yo jugando a la play. Y a veces era como, tío, vamos a hablar un poco. Yo teniendo un día horrible, qué rabia tenía contra el mundo, chico. Aquí me monto una paranoia yo en mi cabeza. Tocan al timbre. ¿Quién es? Era Chloe. Bueno, cuando estoy enfadada, mi novio me dice, relájate, ¿estás segura de que no estás en esos días? O sea, con la regla. Mano, ¿por qué me tiemblo, Ángel? ¿Por qué me tiemblo cuando te acercas, güey? No me acordaba de que me tiraba una compresa a la cara. ¡Güey! Porque te quiere meter un pinche putazo, güey. Y bueno, eso sería todo, chicos. Bueno, no todo. A ver, todos los vídeos tampoco. Pero bueno, igualmente espero que hayáis visto este pasado tan tenebroso que tenía en privado, que he expuesto por primera vez en mi vida. Creo que jamás habéis podido ver estos vídeos por ningún lado. No hay rastro de ellos porque yo me encargué de que eso pasara. La gente cambia, son todo etapas. Yo ahora pues quizás soy de una manera y pues a lo mejor dentro de 2 años pues soy de otra, me veis con el pelo rubio y con unas lentillas azules. Ya no a nivel físico, también a nivel de que me guste jugar a juegos de mariposas. Pues por ejemplo, los gustos cambian, pero sí que es cierto que una cosa que no debe cambiar nunca son los valores. A no ser que tengas malos valores, eso sí que deberías de trabajártelo y cambiarlo. Pero en mi caso, yo realmente he tratado de, aun la etapa que estuviese pasando, mantener mis valores. Y sí que es cierto que hay veces que mis valores se han visto un poco quebrantados y me han dolido mucho, pero eso me ha servido para reforzarlos aún el doble, porque siempre para mí han sido muy importantes y he tratado de tener eso siempre presente y espero que vosotros también lo tengáis, porque realmente es lo más bonito que podéis mantener a lo largo de toda vuestra vida, porque el físico cambia, las ideas cambian, los gustos cambian, pero los valores, tanto valores económicos como valores personales, valores con la gente, valores con todo tipo de cosas, con animales, con eso, los buenos valores, chicos, hay que llevarlos hasta el final, pase lo que pase, venga la basura que se te entorpezca, hay que tenerlos, y si en algún momento pues se han quebrantado un poco, al menos que eso sirva para ponerlos el doble de fuertes. Y con esto me despido, chicos, os quiero mucho.